Imagina por un momento un paciente que ha buscado su medicamento en 5 diferentes farmacias, algunas cercanas a su domicilio y otras no tanto, y en ninguna lo ha encontrado. Al final, termina hablando con su médico para que le sugiera otra opción y terminará comprando otro fármaco que no era el inicial. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si el medicamento que buscaba era el tuyo? El desabasto que provocó que el paciente de nuestra historia no encontrara su medicamento se debe a una falla provocada en la cadena de suministro farmacéutico. Según datos de la OCDE, un 80% de la población o más adquieren sus medicamentos en farmacias particulares, lo cual se traduce en más de 100 millones de consumidores a los cuales dejarías de abastecer. Para las empresas, una buena planeación en su cadena de suministros consiste en tomar las decisiones correctas en relación a qué mercados abastecer y en qué zonas geográficas. La subcontratación de proveedores, óptima producción para cumplir con pedidos, inventarios que se establecerán, por ejemplo, para contrarrestar campañas de promociones de mercadotecnia. Te sugerimos poner en marcha las siguientes prácticas para tener un adecuado control en los procesos y flujos que están involucrados en el ciclo de un producto o servicio final. 1. Analizar flujos de demanda que sirvan como mejoras para la productividad y visibilidad operativa. 2. Gestionar oportunamente los riesgos y oportunidades en ventas, inventarios y planificación de operaciones. Y 3. Optimizar la planeación de suministro. Si te interesa saber cómo agilizar la logística de tu empresa farmacéutica, contáctanos.